Sean bienvenidos a una emisión más de su programa LLDM Noticias El Salvador, transmitido desde la ciudad capital en este día viernes 25 de enero del año 2013. Queremos desearles bendiciones y agradecerles su preferencia para una emisión más de noticias en este día tan especial para todos ustedes. Se encuentra con nosotros el pastor evangelista Benjamín Chávez, al cual le damos una cordial bienvenida a este programa. Hermano Benjamín, un saludo a la audiencia. Sí, la paz y gracia con todos ustedes, un poquito tarde aquí con el programa, pero bueno, mil disculpas y con todo nuestro afecto, estén seguros ustedes que la información que les vamos a brindar en esta ocasión será de mucho agrado para ustedes. Dios los bendiga. Jenny. La paz del Señor sea con todos nuestros hermanos que en este día, viernes 25 de enero, nos están acompañando nuevamente en una emisión más de su programa LLDM Noticias El Salvador. Para nosotros es un grande gusto pues acompañarles nuevamente y que también ustedes nos estén acompañando en este día viernes. También les invitamos a que se queden con nosotros y que también pasen la voz de este lindo programa para que más hermanos y amigos puedan unirse a ver este hermoso programa desde la República de El Salvador. Este día habrá un programa lleno de noticias nacionales e internacionales, y en la sección entrevista conversaremos acerca de un tema muy importante, de unas visitas que se han realizado en las últimas fechas y en las últimas horas a lugares muy bonitos de la República de El Salvador, visita que lleva mucho ánimo a los hermanos y hermanas de algunos lugares de esta región en El Salvador. Y desde Ontario, California, en los Estados Unidos, conversaremos con el hermano Abdiel Joaquín a través del enlace Skype para que presente a través de este medio su segunda producción discográfica, que pues se llama Yo Soy de Él. Sintonizo desde San Salvador todos los días viernes de 7 a 9 a.m. por los siguientes medios en internet. Sabemos que estamos siempre conectados con ustedes a través de la página oficial del Salvador, la cual es www.lldmelsalvador.org. También estamos en Justin TV en la siguiente cuenta, Pleca LLDM El Salvador, y en Facebook también a través de las redes sociales en la cuenta LLDM Noticias El Salvador. Y algo muy importante para todos ustedes, que estamos en transmisión simultánea con Radio 24/7, la cual es la radio oficial de esta hermosa comunidad. Así es, también si usted quiere estar conectados con cada uno de nosotros en este lindo programa, por medio de saludos y comentarios, también tenemos los ID de los Messenger en línea a través de Yahoo, por medio de Guadalajara, LLDM Radio, El Salvador, Radio 24/7 El Salvador, y también la cuenta de Facebook, LLDM Noticias El Salvador, y también a través de la cuenta del correo electrónico, lldmelsalvador@yahoo.com. También tenemos la cuenta para videollamadas, es LLDM Noticias El Salvador, para que también estén unidos con nosotros a este hermoso programa y enviándonos sus saludos y comentarios, que son muy bienvenidos. Bueno, vamos a nuestro primer bloque de alabanzas y al regresar volvemos con las noticias internacionales de la Iglesia La Luz del Mundo. Así es que vamos al corte y regresamos. See you.
a morir así, no lo merecía, y ser maltratado, ser llevado como a un ladrón. Nosotros debimos ser azotados, castigados, miserables, llenos de culpa, dignos de muerte. Él no merecía morir así, no lo merecía. Su preciosa sangre y por sus llagas fuimos curados. Desechado, despreciado entre los hombres, tu misma familia como un loco le vio, sus discípulos le abandonaron. Angustiado, afligido, no abrió su boca como a un cordero. Fue llevado al matadero. Él no merecía morir así, no lo merecía, y ser maltratado, ser llevado como a un ladrón. Nosotros debimos ser azotados, miserables, llenos de culpa, dignos de muerte. Él no merecía morir así, no lo merecía. Su preciosa sangre y por sus llagas fuimos curados. Se descarriaron, cada uno tornó su camino, mas su padre en el cargó el pecado, sujetándole a padecimiento. No lo merecía, y ser maltratado, ser llevado como a un ladrón. Nosotros debimos ser azotados, castigados, miserables, llenos de culpa, dignos de muerte. Él no merecía morir así, no merecía. Su preciosa sangre y por sus llagas fuimos.
Estamos nuevamente con todos ustedes exactamente a las 7:33 de la mañana de este día viernes 25 de enero del año 2013. Es un placer estar en una emisión más de noticias con todos ustedes a través de nuestra cuenta de Justin y para todos los hermanos que están también en Radio 24/7, un saludo muy especial desde la República de El Salvador, que por cierto también estamos pues sufriendo bastante frío en estas zonas y pues... Pero aquí estamos, siempre con la disposición de informarles a ustedes del acontecer nacional e internacional de esta grandiosa comunidad. Conozcamos un poco de lo que ha sucedido en el ámbito religioso por el mundo durante los últimos días. Primeros bautismos efectuados en la Casa de Oración de Culiacán, Sinaloa, Colonia 21 de Marzo. Es reciente, en reciente fecha fueron efectuados los primeros bautismos en la Casa de Oración, que hace muy poco tiempo fue inaugurada en Culiacán, Sinaloa, Colonia 21 de Marzo. 13 almas bajaron a las aguas del bautismo. Esta casa de oración fue inaugurada y consagrada para la gloria de Dios el día 18 de noviembre del año pasado, del año 2012. Y a esta fecha, Dios le sigue concediendo triunfos al apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Qué importante, hermano Benjamín, que se vayan acumulando así las bendiciones de que fue inaugurada la casa de oración y ahora en este recinto se realizan los primeros bautismos. No, y sobre todo en Culiacán, Sinaloa, donde pues ahorita en este momento es una de las ciudades muy conflictivas, sí, donde existe realmente pues por ahí, sí, mucha delincuencia, y se dice pues que algunos de los personas que están en la cabeza de la delincuencia, sí, son de por ahí de esa zona. Entonces el hecho de que los hermanos estén trabajando, prosperando, pues es una demostración más de que la iglesia del Señor no tiene absolutamente nada que ver con cosas de este mundo. Sí. Yo lo veo de esta manera, hermanos, Julio, que la iglesia va navegando en una barca firme, con viento firme, va navegando con seguridad, y el apóstol de Dios, que es el capitán del barco, sí, lleva este navío con mucha seguridad, con mucha fuerza y valentía, pero que también estamos atravesando por un mar tempestuoso, ¿verdad? Hablando de la sociedad en general, que está afectada por muchas razones, llámese delincuencia, llámese descomposición moral, claro, llámese oscurantismo religioso, llámese, en fin, todas las cosas que por las que tiene que atravesar la iglesia, sí, por el mar de maldad por el que va atravesando la iglesia, y que pues gracias a Dios la iglesia va con viento fuerte, va con rumbo fijo y va con una dirección muy atinada, muy bien dirigida, ¿verdad? Y pues aquí está una muestra que siendo el estado de Sinaloa y más la ciudad de Culiacán un lugar muy difícil, el hecho de que haya almas para bautismo significa que, hermanos, la iglesia está trabajando, los ministros están cumpliendo su trabajo, su labor, y más aún si se acaba ya de inaugurar el templo, parece que fue el hermano José Moreno, sí, quien inauguró este templo, pues todavía mayor gloria para Dios y reconocimiento al apóstol de Jesucristo, porque pues Él nos inspira, ¿no? Y a seguir adelante. Y me supongo que los hermanos que están trabajando ahí, bueno, pues están con el pendiente de que las cosas están difíciles. Sí. Sin embargo, la palabra de Dios no debe de detenerse ante nada. Aquí en El Salvador, ustedes recordarán, pasaron un tiempo muy difícil cuando fue periodo de guerra, y sin embargo la iglesia perseveró, porque la iglesia no es de este mundo. La iglesia, dijo el Señor Jesucristo, no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces las almas que van entrando al camino del Señor y que van subiendo a esta barca, vamos con la ayuda del Señor y con la dirección del Espíritu Santo en su siervo, vamos por rumbo fijo, seguro,
y vamos Amén. Bien dirigidos, bien ordenados, bien ordenados, y no importa cómo estén los vientos, no importan las tempestades, no importa la oscuridad por la que atravesemos, esta barca tendrá que llegar a su final. Y ahí están las muestras, ¿verdad? Pues felicidades a los hermanos claro. de Culiacán, y naturalmente que esto no es el fin, esto es continuo, tiene que ser toda la vida. Adelante, hermanos, y que Dios los bendiga. Así es, y los triunfos de la Iglesia del Señor también siguen creciendo y se ven con más aumento en estos últimos tiempos, porque también la Iglesia de New Orleans tenía sus avivamientos, en el cual pues la bendición de Dios fue derramada en nuestros hermanos de estos lugares. Nuestros hermanos se sometían a unos días de avivamientos en esta Iglesia de New Orleans, y pues nuestro Dios a los corazones que vio con más humillación y con más pues sentimiento de recibir esta hermosa bendición, fue nuestro Dios a ellos quien nos bendijo. Y nuestros hermanos con grande agradecimiento pues dieron gracias a nuestro Dios por la oración del apóstol de Jesucristo, que ellos han recibido esta prenda del Espíritu Santo y ahora pasan a ser hijos legítimos de nuestro Dios. Y con gran regocijo se mostraba la iglesia al contemplar a quienes habían recibido este grande regalo y habían sido bendecidos por nuestro Dios, y así le daban gracias a nuestro Dios y también a esa hermosa oración del apóstol de Jesucristo, que está en constante pues es súplicas por cada uno de nosotros, y por ello somos escuchados de parte de nuestro Dios. Ok, bueno, están llegando ya los saludos de parte del hermano Jason Rosa de Roma, Italia, está conectado con nosotros y manda saludarnos al programa, hermano Benjamín, y a toda la audiencia que está conectada con nosotros de Roma, Roma, Italia. Perfecto, bueno, pues un saludo a los hermanos de Roma, sí. A los fratelos. Sí. Decimos ahí fratelo, a sí. los fratelos, nos da mucho gusto que nos estén sintonizando. Y bueno, ojalá y algún día podamos interactuar, que ustedes tengan allá un programa de televisión claro. sí. y que podamos nosotros proporcionarles información desde estos lugares. Sigan adelante, hermanos, esfuércense, porque vale la pena cualquier sacrificio. Dios los bendiga. Sí. El hermano José Abel Carranza también, él fue obrero de acá de San Salvador, ya anda en la obra, también manda saludarnos. Y el hermano Irán Chávez, que está desde Guadalajara, también nos manda saludar. Qué bendición más grande, ¿verdad? Que los hermanos se conecten con nosotros. Por ahí, Elena, ahí tuvo un percance en el camino, en la carretera, sí. pero ya lo invitaremos para que nos dé su testimonio. Nos da gusto que ya esté en Guadalajara y felicidades. José Abel Carranza, por ahí está en Aguilares. Sí. Está en Aguilares, aquí en El Salvador. Bueno, pues ojalá y pronto Dios les conceda muchas almas para que esa iglesita crezca. Ok, bautismos en Colonia Sabana. La Iglesia del Señor fue testigo del cumplimiento del mandamiento del Señor Jesucristo: id y haced discípulos en todas las naciones. Mandamiento que aparece en Mateo 28, versículo 19. Reunida la iglesia de la colonia Sabana, en un servicio especial presenciaron el bautismo de 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres. El servicio de alabanza y toma de protesta fue efectuado por el hermano Irán Chávez, encargado de los hermanos, en la colonia 20 de noviembre. Grande júbilo hubo en la iglesia del Señor por ver la obediencia y el entendimiento de la doctrina revelada al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, que en este tiempo nos enseña a renunciar a los deleites y placeres que vician a la humanidad y pues consagrarnos más a Jesucristo. El ministro autorizado fue el hermano diácono evangelista Samuel Silva Orozco, procedente de la capital del estado. En estos momentos estamos viendo imágenes de este acto sagrado, en el cual vemos a las almas descender a las aguas del bautismo. Al término de los bautismos, los hermanos fueron presentados a la iglesia reunida como sus nuevos hermanos en Cristo Jesús, y ellos a su vez y a su nueva familia pues felicitaron a los hermanos por este acto tan hermoso y pues se unen a la milicia espiritual de la iglesia La Luz del Mundo. Así es, también bautismos en San Fernando, Guadalajara. Los triunfos en la Iglesia del Señor siguen creciendo y aumentando día a día más. El día domingo 20 de enero de 2012, Dios regaló un maravilloso día a los fieles de la Iglesia La Luz del Mundo, en el cual pues pudieron contemplar al apóstol de Jesucristo y asimismo ser testigos de 7 almas que bajaron a las aguas del bautismo y decidieron dejar atrás el mundo y sus halagos
y todo lo que en el mundo abarca para seguir a Cristo y ser parte de este gran pueblo. Así fueron como nuestros hermanos, pues se regocijaron y se alegraron al contemplar el rostro del apóstol de Jesucristo y al tomar fuerzas y ánimos con estas lindas palabras que el apóstol del Señor nos diera el día domingo por la mañana, y así también contemplar cómo nuevas almas se van agregando más y más al pueblo del Señor y este gran pueblo va creciendo. Muy hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Qué bonitos son los bautismos, ¿verdad? Nuestras, sí, oficios sagrados. Y yo me pongo a pensar en estos hermanos. Por la mañana ven al apóstol del Señor. Así es. Y escuchan esas palabras de amor, de ternura, de espiritualidad, de celo de Dios. Es decir, bueno, pues la fuente tan hermosa que Dios nos concede tener en el apóstol de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar en las almas que ya estaban dispuestas a bautizarse, sí, pero que a lo mejor por ahí tenían alguna dudita, indecisión, no incredulidad, puesto que la doctrina va trabajando en el corazón desde que llega y va produciendo fe. Pero sí, es muy probable que todavía por ahí tuvieran algún resquicio, algo que les faltara por aclarar, ¿no? Sí. Sin embargo, al oír al apóstol de Jesucristo, pues, ¿quién puede oponerse, no? Sí. Entonces, cuando estaba leyendo, hermano, el acontecimiento, sí, yo me ponía a pensar, bueno, y estos hermanos que se bautizaron, antes de bautizarse, oyeron la predicación o el saludo del apóstol de Dios, sí, que más que predicación fue un lindo mensaje, un río de miel, de amor, sí, de cosas tan hermosas. Pues esto fue lo último que recibieron los hermanos siendo vacíos, o sea, siendo gentiles. Sí, así es. Y al ser bañados con la palabra del apóstol de Dios, pues ya no les quedó duda. Fueron directamente a tomar el bautismo y aquí está la respuesta. Sí, pues sigue Dios bendiciendo a su pueblo y nosotros seguimos dando a conocer los triunfos del apóstol del Señor. Bueno, de América pasamos entonces al continente europeo para dar una gran noticia a todos ustedes. Bautismos también en Badajoz, España. España sigue siendo testigo de la misericordia de Dios a través del Ministerio de Reconciliación que Dios ha depositado en el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Esta vez, cuatro hermanos bajaron a las aguas del bautismo, por lo que la iglesia agradeció a Dios su bondad y el perdón de pecados mostrado bajo el ministerio de reconciliación de nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Qué hermosos frutos, ¿verdad? Que la iglesia está entregando, el cuerpo ministerial y la iglesia de estos lugares está entregando al varón de Dios. Cuatro almas, hermanos, en este lugar de España. No son fáciles, hermano Benjamín, y entregar pues al Señor, al servicio del Señor, estos hermanos. Estamos viendo las imágenes. Badajoz, sí. Pues es una bendición, ¿verdad?, de que siga Dios prosperando y bendiciendo los lugares donde, bueno, a mí por bendición de Dios me tocó conocer, pero muchos hermanos no conocen y no tienen ni siquiera idea de lo lejano que está y más que nada lo difícil que es la obra del Señor. En ese lugar, en ese lugarcito, existía una dificultad ahí por cuestión de terrenos, porque pegado a esa colonia donde está ahora el templo se hizo un gran, ¿qué te diré?, muchas casas pero elegantes y, sí, y una plaza comercial y se puso un hotel. Es un complejo comercial muy grande ahí y la verdad es que la iglesia quedó exactamente enfrente de ese complejo comercial. Y por ahí había las intenciones de quitarla, ¿no? Porque a todo el mundo pensaba que una iglesia pues no debe estar en un centro comercial, pero mi Dios que es tan bueno, ¿verdad? Exactamente frente a la plaza comercial, una de las avenidas por las que se entra a la plaza comercial, allí está el templo. Sí. Qué bendición. Allí está el templo. Y bueno, yo lo conocí todavía en construcción. Ahora que veo las fotografías, que ya está un poco más terminado, pues esto habla también del trabajo de los hermanos, ¿verdad? Y de la oración, del triunfo de la oración del apóstol de Jesucristo que se preocupa por todos. Así como
aquí ha venido varias veces el apóstol de Dios a impulsar a la iglesia, pues también a España. Él ha acudido muchas veces. Sí, sí, sí. Y las veces que va, pues él regala bendiciones ahí, y ahí está el fruto. Qué bueno. Lo acaban de ver ustedes en su pantalla. Así es, y debido a esto, a los grandes triunfos que el apóstol de Jesucristo va teniendo día con día, que la iglesia se va acrecentando más y más, es por ello que se ve la necesidad en cada una de las iglesias de realizar avivamientos en cada uno de los lugares. Y fue así como se celebraron los avivamientos, o se realizaron los avivamientos en la colonia 20 de noviembre, y en el cual 3 almas fueron pues bautizadas con el don del Espíritu Santo. La grande alegría y gran regocijo y felicidad se mostraba de parte de nuestros hermanos al contemplar que 3 nuevas almas pasaron a ser también hijos legítimos de nuestro Dios y pasaron a ser sellados con esta prenda del Espíritu Santo, con el cual pues nos va guiando día con día. Él, claro, es ese Espíritu que de nuestro Dios nos regala, nos guía a cada uno de nosotros para saber lo bueno y lo malo que nosotros debemos hacer. ¿O es así, hermano Benjamín? Sí, mira qué preciosa vista tiene. Sí, hermano. Sí, así es. Ah, es en Acapulco, ¿verdad? Sí. Porque dice 20 de noviembre, pero en Guadalajara hay una iglesia, también, una colonia, sí, que se llama 20 de noviembre. Pero entiendo que esto es en Acapulco, Guerrero. No sé si lo pueden confirmar los hermanos. Sí. Sí. Bueno, pues lo mismo, ¿verdad? Yo, no solo la noticia hay que comentar, sino más bien los triunfos, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios dice que por un alma que se arrepiente, mira qué bonito. Sí, sí, sí. Mira. Nuevos hijos de Dios ante el altar del Señor. Esto es algo indescriptible, ¿no? Y jóvenes, ¿eh? Sí. Jóvenes. Hermano. Bueno, lo que estábamos diciendo es... Nos avisan que sí es en Acapulco. Ah, bien, sí, es en Acapulco. La palabra del Señor dice que por un alma que se arrepiente hay gozo en el cielo. Sí. Esto habla de una criatura que es gentil y que acepta la palabra de Dios y arrepentido viene a buscar el perdón. Eso causa fiesta en el cielo. Bueno, porque no nos imaginamos que en el cielo hay ángeles, sí, hay arcángeles, hay querubines, está el Señor, está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, si allá hay fiesta por un solo pecador que decidió dejar el mundo y aceptar a Cristo... Sí. Ahora imaginémonos cuando son 2, cuando son 3, cuando son 10, cuando son 100, ¿no? La fiesta es Imagínense la grande fiesta que hay en el cielo. Sí. Ahora, eso es cuando un pecador se arrepiente. Porque la criatura cuando pide el bautismo es porque está manifestando con ello que aceptó a Jesucristo. Sí. Pero luego viene que Jesucristo lo acepte a él, ¿verdad? Sí, así es. O que Dios lo acepte a él y entonces se cumple la promesa que dijo el Señor y vendremos y haremos morada en él. Entonces, al recibir un miembro de la iglesia, el Espíritu Santo, ya es la confirmación de sí, que Dios lo ha aceptado en su iglesia, sí, y lo ha aceptado como hijo, legítimo, ¿verdad? Y el espíritu de adopción, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que viene a darnos a nosotros, dice, Él nos testifica de que somos hijos de Dios. Así que, pues, más bendición todavía y más fiesta en el cielo. Y bueno, pues, algún día estaremos allá, ¿verdad? Así es. Disfrutando de aquello. Pero mientras estamos aquí, les vamos a dar las noticias que de las cuales nos vayamos dando cuenta. Ok, esta ha sido la información a nivel internacional. Quédese con nosotros. Volvemos después del segundo bloque de alabanza en esta emisión de noticias en este día, viernes 25 de enero del año 2013. Vamos al bloque de alabanzas y regresamos con ustedes. Jesucristo es el motivo de mi canción.
Cristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones. Para Dios, para Dios, pues Él conoce mi corazón. Mi corazón existe solo una razón: agradecerle todo. Corazón, yo no busco.
hice para merecer tu gracia y tu amor. Me diste fe y valor, me diste tu bondad, me diste de tu gracia y fe. Diste un ungüento para mi dolor y me vestiste cuando el frío llegó. Vendaste mis heridas que Ok, viernes 25 de enero del año 2013, exactamente a las 8 y 5 de la mañana, presentamos una sección más de tu programa, LDM Noticias El Salvador.
Bueno, en estos momentos haremos sí, ya tenemos el respectivo café con nosotros. Muy frío y muy helado, ¿verdad? Lo que es San Salvador y casi el interior de la República. Y pues qué sabroso es tener también un café para calentarnos un poquito en esta mañana. Bueno, producción, tenemos ahorita un enlace Skype y me mencionan. Y pues queríamos corroborar en este momento si tenemos el enlace Skype. Ok, sí, nos dicen que sí. Estamos en vivo exactamente a las 8 y 6 de la mañana. Trasladamos las señales de este estudio hasta hermosa provincia Guadalajara, Jalisco, en la República Mexicana. Está con nosotros el hermano Irán Chávez. Irán, ¿nos escuchas? Sí, la paz del Señor, Julio. Qué bendición más grande, Irán, tenerte en esta mañana. Está con nosotros también el pastor evangelista Benjamín Chávez. Y pues, hermano Benjamín, está con nosotros Irán y queremos darle una sorpresa en esta mañana. Sí, Irán, adelante. Sí, pues ahora me toca darle la sorpresa al hermano Benjamín. Y como enviado especial desde El Salvador, de Acapulco hasta hermosa provincia. Claro que sí. Aquí les presento. Su mamá, hermano Benjamín. Ay, está hermano en vivo. Mari, ¿cómo estás? Pues muy contenta, Ben, la verdad. Te felicito por esa labor que estás haciendo en ese lugar. Y yo creo que para mí la inolvidable Iglesia de El Salvador, porque estuve con ellos cuando la guerra, sí. Y nunca se avergonzaron ellos de predicar, como decía el apóstol, a Jesucristo y a su apóstol. Y creer en un apóstol viene la prosperidad. Los felicito porque ha prosperado mucho la Iglesia. Para mí, inolvidable Iglesia del Salvador, que Dios los guarde y los bendiga y les aumente cada día más ese amor para el apóstol del Señor y que sigan siendo un orgullo para Él en el nombre del Señor Jesucristo. Felicidades, Iglesia del Salvador, los quiero mucho, para mí, inolvidables. Dios los bendiga. Hermano Benjamín, una pregunta a su madre. Hermana María Joaquín, por acá los hermanos los recuerdan con mucho cariño. Y hemos visto, he visitado algunas iglesitas y en la mayoría de ellas hay hermanos antiguos. Y ellos se acuerdan muy bien de los tiempos en que estuvieron por acá. Y cada que me ven me dice, hermano, salúdeme a su mamá, salúdeme a la hermana Mari. Así que retomo ahora el saludo de todos ellos. Y de parte de los hermanos que me lo han dicho, recibe por favor un saludo de los hermanos, donde también aquí se menciona que te quieren mucho. Pues no son mal correspondidos, porque también yo los quiero mucho, porque siempre admiro de ellos su fe, su valor, que donde en tiempo de guerra, en donde quiera que ellos andaban, en el mercado, en el camión, donde sea, nunca se avergonzaron de predicar a Jesucristo y a su apóstol. Era su orgullo y creo que será siguiendo su orgullo predicar que tenemos un apóstol de Dios aquí en la tierra. De mi parte también los quiero mucho, que Dios los bendiga y yo no los olvido, que Dios los guarde y los bendiga y cada día los prospere más en el nombre del Señor. Hermana María Joaquín, una pregunta más, disculpe. Se acerca una fecha muy especial, este 14 de febrero del año 2013. ¿Podría enviarle un saludo al varón de Dios en esta fecha tan memorable? Claro que sí, para mí inolvidable, porque Dios me concedió verlo, su primer llanto. Yo lo conocí cuando al poco rato que nació, que no tenía vida, y como su primer grito, su primer llanto, Dios me concedió irlo y seguirlo oyendo. Que Dios lo bendiga a su apóstol, que yo creo que todos lo queremos mucho y que Dios le complete su salud en el nombre del Señor. Hermana María Joaquín, le saluda a la hermana Jennifer Velázquez, pues aquí de la República del Salvador, y soy perteneciente al grupo de jóvenes señoritas de aquí de la República del Salvador. Y me gustaría, hermana María Joaquín, que usted, con su grande experiencia en la Iglesia del Señor, nos diera un consejo a la juventud, a las jóvenes señoritas de ese tiempo. Pues la juventud del Señor deben de considerar la confianza que tiene el apóstol del Señor, porque dice, yo me siento joven porque veo a toda la juventud. Que sean valientes, tenemos nosotros una grande bendición, sí. Que nos dio Dios un príncipe valiente,
y con Él estaremos toda nuestra vida. Y sean valientes, esfuércense, luchen a su lado, sostengan sus brazos cansados, y que Dios los bendiga y les aumente cada día su amor, en el nombre del Señor. Sí, Dios le pague, hermano. Dios le pague, hermana María Joaquín. ¡Mirado! A la orden, Julio. Pues aquí estamos muy contentos de estarte escuchando y escuchar las palabras también de la hermana María Joaquín. Irán, ya estás en Guadalajara, ¿cómo fue tu viaje? Muy bien, gracias a Dios, Julio, muy bien. Pues en el camino nos permitió el Señor por ahí tener una experiencia un poquito fuerte en cuestión del accidente. Pero gracias a Dios, la mano de Dios se vio en todo momento con nosotros y ya estamos aquí, Julio. Qué bueno, qué bendición más grande, ¿verdad, hermano Jamín? Sí, hombre, pues, Lenaí, te agradezco mucho esta grande sorpresa. Y pues ya los hermanos del Salvador ya escucharon las palabras y, sí, y la imagen, sí, sobre qué todo grato. De hermana María. Es la primera vez que pasamos el de Skype con todo y señal de, sí, de video. Así que está estrenando la hermana María Joaquín este sí. programa con su transmisión. Por favor, le agradeces mucho de parte de todos los hermanos. Y como hijo de ella, dile que vamos a seguir su ejemplo y vamos a seguir trabajando siempre de la mano del apóstol del Señor y para Él. Bueno, Irán. Sí, sí, yo le paso tu comentario. Está escuchando ella, incluso está escuchando lo que tú le estás diciendo. Y pues aquí estamos en hermosa provincia ya, por cualquier cosa que se ofrezca. Claro que sí, Irán, es un placer, pues estaremos informando también de este hermoso acontecimiento que se acerca este próximo 14 de febrero en el gozo de toda la tierra, ¿verdad? La ciudad del Gran Rey. Es una bendición, Irán, Dios te pague por esta sorpresa y dile a la hermana María que muchos saludos de parte de la Iglesia del Salvador sí. para ella, y qué grato fue escuchar su voz y su imagen nuevamente en este programa. Está bien, Julio, yo les paso su saludo y de igual manera les mando un fuerte abrazo. Claro que sí, bueno, Dios te pague, Irán, será la próxima, si Dios lo permite, en el nombre de Cristo Jesús. Ha sido entonces el enlace Skype en este momento desde Guadalajara, México, ¿verdad? En la República Mexicana, pues parece ser que hay mucho frío también, vi a la hermana Mari bastante abrigada. Este año inició precisamente el fin de año con lluvia, sí, hermano. Con lluvia, hubo lluvia. De hecho, se tenía el temor de que fuera a interrumpir, bueno, no a interrumpirse, sino más bien, pues causar un poquito de daño la lluvia en la velada de Año Nuevo. Parece que sí estuvo lloviendo, pero bueno, a esta iglesia nada la detiene. Así es. Y sí, efectivamente está haciendo mucho frío ahorita en Guadalajara. Bueno, hermano Benjamín, imagínese volver a escuchar la voz de la hermana Mari aquí en la República del Salvador. ¡Qué bendición! Mira, se me atoró el café. Sí. Se me atoró el café con esta sorpresa. Sí, hermano. Me causó una muy grata alegría, inesperada. Sí. ¡Ándale! Sí, es cierto. Es cierto, una gran bendición el pues estar en ese momento tan importante escuchando a la hermana Mari desde hermosa provincia Guadalajara, México. Qué importante es el estar en esta bendición para todos nosotros. Saludos a la hermana María Joaquín desde Colonia Maestro Aarón Joaquín. Nos unimos a la alegría por su programa que realiza el hermano Benjamín junto a su equipo, los hermanos de la Maestro Aarón Joaquín acá en El Salvador. Bueno, pues saludos a todos y todavía no me pasa el susto, sí. No me pasa la alegría y bueno, pues qué bueno que compartimos con todos este trabajo. Y así haremos una labor siempre de estarles informando las cosas más importantes que suceden en la Iglesia a la Luz del Mundo. Bueno, vamos a un bloque de alabanza y regresamos con más información en este programa LM Noticias El Salvador. Volvemos. Cuando el Señor abrió mis ojos,
A continuación les presentaremos lo ocurrido en el ámbito religioso en nuestra región durante los últimos días. Bueno, todos los que están conectados con nosotros en esta emisión más de noticias, este día viernes 25 de enero del año 2013, exactamente a las 8:20 de la mañana, queremos dar una noticia muy importante que fue lo que aconteció este último fin de semana antes de esta fecha. Y pues es la hermosa presentación apostólica de la cual gozó toda la República del Salvador, hermano Benjamín, y pues toda la región al conectarnos a esta transmisión del varón de Dios. Con grande alegría fue recibido en hermosa provincia Guadalajara la presencia del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. En su mensaje expresó su agradecimiento a la iglesia por las oraciones que han hecho a Dios a favor de su salud y bienestar, porque Dios lo tiene con fuerza y alegría, y exhortó a la iglesia diciendo: ¿cuántas veces habremos sentido la atracción del mundo y habremos dejado a nuestro Dios? Pero recordemos lo que dice el himno: cuando es infiel el pastor divino, ni una vez he permitido el estar conmigo hasta el fin. Los veo, y sintió mucha alegría, hermano Benjamín, el varón de Dios, al ver la iglesia reunida, no solo en Guadalajara, sino que a nivel del mundo, viendo esta transmisión. Pues hermanos, fue una enorme experiencia, tan bonita, tan hermosa. Y bueno, pues razón tiene el apóstol de Dios de sentirse contento, sí, con el pueblo de Dios, porque es el fruto de su trabajo. Sí. Él, la iglesia bendita del Señor, que ahora persevera, son los hermanos que Él, con su trabajo, con su esfuerzo, con sus giras, con su predicación, el Señor le ha permitido reunir. Naturalmente, hubo un periodo en el hermano Aarón, pero la gran mayoría de los hermanos que estuvieron en tiempos del hermano Aarón, pues ya han ido partiendo poco a poco. Quedan muy pocos hermanos todavía. Y entonces las nuevas generaciones ha sido ya del trabajo, sí, del esfuerzo, de la predicación, de las giras del apóstol de Dios por todas las naciones, a donde ahora ha llegado la bendita palabra del Señor. Y bueno, pues razón tiene sentirse tan contento. Sí. Y pudimos apreciar, quizás no lo vimos a la distancia, pero pudimos apreciar que él derramaba sus lágrimas, pero de felicidad. Y la felicidad porque él está viendo, ¿verdad?, cómo la iglesia del Señor va creciendo. Y no solo en número, también va creciendo en doctrina. Sí. Y también va creciendo en fe. Porque la fe se manifiesta por las obras. Y las obras, hermanos, pues nosotros mismos las estamos proclamando. Claro, ¿verdad? Sí. Y estamos viendo bautismos aquí, inauguraciones acá, visitas acá, avivamientos acá. Entonces, todo este acontecer, todo este crecimiento es obra, es fruto del trabajo del apóstol de Dios. Y él hace un esfuerzo para estar frente a la iglesia y nos dice: aquí estoy. Claro. Sí. Y además de eso, todavía él se muestra ante el pueblo de Dios. Vaya, es que esto es algo de veras, pues que conmueve mucho al corazón, ¿verdad? Algo que me llamó la atención, hermano, y que hay que recalcar en esta transmisión que el varón de Dios realizara, es la expresión cuando dijo: y heme aquí, hermanos. Sí. Y mi presencia les dice que su hermano está bien de salud. Así es. Así es, y alzaba sus manos al pueblo en señal de que él estaba fuerte y que estaba dispuesto siempre a seguir cuidando de la iglesia del Señor como lo ha hecho. Qué hermoso, un abrazo decía para todos ustedes en lo espiritual. Y lo repitió en varias ocasiones y dijo que él iba a con todas sus fuerzas, con toda su capacidad, a cuidar de la iglesia del Señor. Sí. Pues ojalá y algún día pudiera él ver uno de nuestros programas. Claro. Pero le diríamos: varón de Dios, estamos bien protegidos por usted. Sí. Más que protegidos, nos sentimos mimados. Sí, y como dicen aquí en El Salvador, nos sentimos chineados. Sí. Que quiere decir consentidos, ¿verdad? Sí. Claro. Aquí, varón de Dios, lo queremos mucho. En El Salvador hay un grande amor para usted, y que Dios le bendiga. Y Dios le pague por sus palabras y por su amor, que es lo que alienta nuestra alma. Mencionaba: no os dejéis engañar, porque el espíritu malo no descansa. Era mi deseo que me vieran,
para que nadie os engañe. Agradezco sus oraciones porque gracias a ellas y al deseo de nuestro Dios, su hermano está presente en este lugar. En su despedida envió bendiciones a toda la Iglesia Universal esparcida por el mundo en un abrazo fraternal, pidiendo no cesar las oraciones que nosotros elevamos a Dios en pro de su salud. Si la oración de un hermano sencillo, humilde, digámoslo de una manera sin ofender, la oración de un hermano simple, que no tiene mucho lenguaje, que no tiene mucha facilidad de palabra, un hermano ancianito, una hermana ancianita, que dobla sus rodillas y con dos o tres palabras conmueve a Dios. Sí. Y dice la Escritura que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho delante de Dios. Entonces, quien nos lo ha enseñado es el apóstol de Jesucristo. Y si él dice que sigamos orando por él, seguramente, como nos lo ha enseñado, él siente el amor de la iglesia a través de las oraciones. Así que, bueno, pues así como lo mencionó él, nosotros hacemos eco de ese llamado e invitamos a todos los hermanos, a todas las iglesias, a todos los ministros que nos están escuchando, que no dejemos de orar por el apóstol de Dios. Es más, que incrementemos nuestras oraciones. Que si hay una consagración, hermano, háganla más grande, háganla más extensa. Si hay una oportunidad en el hogar antes de irse a dormir, júntense a su familia y hagan una oracioncita ahí en la recámara, en la sala, en el comedor, porque para nosotros el apóstol de Dios es la vida de nuestras almas. Y si él sigue pidiendo sin cesar la oración de la iglesia de Dios en su favor, hermanos, además de que es nuestra obligación y es nuestro deseo, hermanos, por nuestra vida espiritual, sigámoslo haciendo, hermanos, en el nombre del Señor. Así es, muy hermoso contemplar al apóstol de Jesucristo y pues observar y tener en nuestro corazón esos hermosos consejos del varón de Dios impartidos el día domingo a toda la Iglesia Universal. Y así también, pues, hermano Benjamín y Julio, claro, los triunfos en la Iglesia del Señor siguen creciendo y pues nuestro hermano Benjamín tenía la visita a Chiquileca y Peñate y nos gustaría que nuestro hermano pues nos comentara acerca de esta visita a estas iglesias. Bueno, sí, les había yo platicado aquí, hermanos, y para conocimiento de todos ustedes, por ahí hay algunas fotografías, no sé si alcanzaron claro a ponerlas. Sí. Ahí está producción ya. Aquí en El Salvador hay 162 iglesias y la orografía del Salvador es muy accidentada. Sí. Es decir, hay muchas cañadas, hay muchos montes, hay cordilleras, hay quebradas, hay ríos, hay lagunas. Es decir, la orografía, como ustedes lo pueden ver, esta es una vista desde la iglesia en Peñate. Ahí, miren, vean ustedes lo maravilloso de esta vista. Muy bonito. Al fondo se ve medio el mar. Sí, al fondo es el mar. Ahí en esa orilla del mar está la iglesia donde está el hermano Faiza Boganem, que es la el Libertad. Puerto de la Libertad. Puerto de la Libertad. Y bueno, pues es la arañita que nos hizo el favor de llevarnos sí, hasta arriba. Sí. Esos carritos están hechos para este tipo de carretera. Y esta es la iglesia El Peñate, que está en la cima de una cordillera, donde casi termina la cordillera ahí. Y en la pura punta del cerrito, ahí está el templecito. ¡Qué hermoso! Y le acaban de poner el techo, ahí se alcanza a apreciar, ¿verdad? Es nuevecito. Están en construcción los hermanos. Miren, ahí está el techo. Son varios miembros. Y estos son los hermanos que perseveran en ese lugar. La gran mayoría de los hermanos se dedican a la cosecha del café. Sí. Y con la última cosecha que está terminando ya, con eso costearon su techo los hermanos. Mire esa foto. Y al final nos tomamos esta hermosa fotografía, sí, miren. Es. Con toda la iglesita, con los niños. Sí, ¿verdad? Mamá. Y en el ambiente donde ellos se desenvuelven, muy sano. Al fondo se ven unos cafetales. Y los rompevientos, ¿verdad? Esa plantación que ponen ahí para que no dañe el café. Sí, eso que se ve ahí es como unos rombos. Sí. Son unas plantas que ponen altas, unas barreras, porque ahí sopla mucho el viento. Sí. Y entonces con ese tipo de barreras protegen los cafetales y se da muy buen café, por cierto. Muy sabroso café.
Y bueno, hermanos, pues estas son las vistas maravillosas de la iglesia de El Peñate. Peñate. Y pues como es mi obligación y además es mi distrito, fui a saludar a los hermanos a ese lugar. Me decían que pues pocas visitas tienen, precisamente por lo accidentado del lugar. Sí. Pocas visitas tienen en la historia misma de la iglesia. Y bueno, les causó grande alegría. Y quiero decirles que el carrito que ustedes vieron está viejito, pero tiene doble tracción. Qué es bueno. 4x4. Y les llevamos unos garrafones de agua. Sí. Porque para ellos el agua de beber, el agua purificada, tiene que bajar hasta la ciudad para poderla llevar. Y así como están las carreteras llenas de piedras y llenas de... están muy feas, pues imagínense lo difícil que es para ellos. Entonces les llevamos 3 garrafones de agua para que los hermanos tuvieran cuando menos de beber, sí, los enfermos, los necesitados o de uso. Y ya les prometí que cada que vayas les voy a ir a renovar sus garrafones, ¿verdad? Sí. Dotaciones de agua. Así también está Chiquileca. Para que se den ustedes una idea, hermano, aquí hay una cordillera. Una cordillera es una continuidad de cerros, de montes, ¿verdad? Y entonces las carreteras están exactamente sobre la loma, sobre lo más alto de las cordilleras, por ahí están las carreteras. Y es lo que tú comentabas hace un momento, Julio, sí, que hay momentos en que, bueno, pues pasa uno frente a grandes árboles, frente a otro monte, cerro, paredes rocosas, pero también hay momentos en que pasa uno en el lomo de la cordillera, de un lado eso, ves el precipicio, sí, 500 metros abajo, y del otro lado, otro, el otro precipicio. Es decir, si te da un estornudo ahí, corres el riesgo de que se te mueva el coche. Un temblor, hermano. No, líbrenos un Dios. Un terremoto. ¿Verdad? Pero es una experiencia tan preciosa, y no por el lugar, sino la experiencia que yo me traigo, y que, créeme, lo que me hace llorar es la fe de los hermanos. En esos lugares. Estando en esos lugares tan difíciles de llegar, tan peligrosos, porque imagínense ustedes una mordedura de serpiente, no alcanzan a llegar a donde haya un médico, claro, o una hermana que esté a punto de dar a luz. Imagínense cómo llamar una ambulancia, no entran. No entran, sencillamente no entran. Entonces los hermanos pues tienen ciertos problemitas allá, pero bueno, todo lo van solucionando con oración. Nada tienen tiene. Mucha fe, pero mucha fe. Un servidor de ustedes le había notificado al hermano que está ahí de encargado, Colato. Sí. Dije, hermano, pienso ir primeramente Dios, por ahí espérenos. Y entonces él notificó a la iglesia, hermanos, va a venir el hermano Benjamín a hacer una visita. Y cuando ya le confirmé qué día iba a ir, sí, él les dijo a la iglesia, y mira, los hermanos, ese día no fueron a trabajar. No fueron a trabajar. Sí, hermano. Y entonces cuando llegamos, a mí se me hizo muy raro que estuviera toda la iglesia, porque eran las 9 de la mañana, ya viste el grupo que estaba ahí. Eran las 9 de la mañana, y cuando veo que toda la iglesia estaba ahí, yo me sentí mal, porque bueno, pues es una visita de rutina, claro, de supervisión, ¿verdad? Que aprovecha uno siempre para platicar con ellos y darles algún consejo. Pero el hecho de ver toda la iglesia ahí, pues lo hace a uno sentirse más comprometido, ¿verdad? Y entonces yo le dije al hermano, hermano, ¿pero por qué citó a la iglesia? A todos. Dice, mire, hermano, desde que les dije que usted venía, dijeron, yo no voy a trabajar. Sí. Así que valoren ustedes eso, hermano. Sí. Claro. Que a veces en las ciudades hay hermanos que por su trabajo dejan las dominicales. Hay hermanos que por su trabajo dejan las oraciones. Y no quiero hablar aquí porque está el 5 y el 2. ¿Cuántos son 5 y 2? 7. 5 y 2 son 7. Entonces, en las ciudades hay hermanos que por su trabajo dejan las oraciones. Sin embargo, allá. Y los hermanos se dedican, sí, a la corta del café en unas laderas. Yo creo que bajan amarrados porque es muy peligroso ahí. Quebrado el lugar. ¿Verdad? Entonces, los hermanos dejaron su lugar, estuvimos con ellos. Y
acordamos de que íbamos a hacer la oracioncita a determinada hora, y porque ahí no hay diferencia de horario, pues ahí teníamos todo el día para estar con ellos. Sí, hermano. Entonces, les dije, a determinada hora vamos a hacer una oracioncita, y le pregunté al encargado, ¿de cuánto tiempo dispongo? Dice, hermano, de todo el día. Dije, bueno, pues Dios nos ayude. Y entonces, estábamos tomando los alimentos, porque todavía no eran las 9, nos invitaron un cafecito, y estábamos tomando, y faltaban 15 minutos, y la iglesia estaba cantando una alabanza. Sí. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Qué hermoso. Ese himno nos sacudió a todos, nos estremeció, porque lo estaban cantando con un sentimiento, con una alegría, con una devoción, porque para ellos era un día de fiesta. Es que nunca tienen visitas, Julio. Sí, porque a esa distancia. En primer lugar, por lo difícil, por el acceso tan difícil. Segundo lugar, quienes llegan son los supervisores, pero ellos llegan a estar un ratito y se van. Y nosotros íbamos expresamente a convivir con ellos durante un día, ¿no? Aquí mi esposa invitó a algunas hermanas, llevamos despensa, llevamos agua y todavía llevamos un poquito de juguetes que nos habían quedado del 30 para los niños, y les entregaron juguetitos a los niños y a las niñas. Así que fue una fiesta, sí, ¿no? Y lo mismo sucedió en Chiquileca, que es otra condición igual. Una cordillera donde es una secuencia de montes, ¿verdad? Sí. Y hasta la punta donde termina la cordillera, allí está la iglesia. Entonces, la iglesia tiene una vista maravillosa. Para donde quiera que volteen ustedes, tienen una vista, pues ya ahí está, ya la pusieron los hermanos. Híjole, no dan ganas de venirse. Sí, hermano, qué bendición más grande. Luego se vino un viento muy fuerte, porque ahí hay vientos. Y se me quedó grabado también, el encargado dijo unas palabras, dijo, hermano Benjamín, cuando tenga la oportunidad de ver al apóstol de Dios, dígale que acá en lo escarpado de los montes, dice, hay un grupito de almas, y dijo estas palabras, dice, le tenemos miedo al viento, le tenemos miedo al frío, dice, pero aquí nos consolamos con la oración del apóstol del Señor. Y esto, ay Dios mío, es que todo lo que sucede allá, todo es de fe. Sí. Todo es de fe. Y entonces, al ver uno a ellos, uno se conmueve, ¿no? Entonces, esta es mi experiencia, hermanos, Julio, hermana Damaris. Claro. Ojalá y algún día nos acompañen. Perfecto. Sí, así. Dejen los tenis a un lado y nos vayamos a... Producción dice, sí, Julio Funes de Santa Anita a Chiquileca. ¿Es un cambio o qué? Pues en el futuro, hermano. ¿Es una propuesta? Sí. Sí. Bueno, qué bendición es saber pues que la Iglesia de Jesucristo y pues la encomienda que tiene nuestro hermano Samuel Joaquín Flores también ha llegado a estos lugares, ¿verdad? A estas serranías denominadas Chiquileca y también en Peñate. Un saludo muy especial a los hermanos también de estos lugares, pues como dice el hermano Jamín, que con mucho sacrificio y esfuerzo, pero siguen alabando el nombre del Señor Jesucristo en estos lugares. Mucha alegría para nosotros, ¿verdad? De ese tipo y de esa índole. Saludos al hermano Eliu Azael Guevara desde Sensuntepeque. Está conectado con nosotros a través de Radio 24/7. Un saludo muy especial a ti, Eliu, y a tu esposa y a los hermanos de este lugar en Sensuntepeque, en el departamento de Chalatenango, acá en El Salvador. Bueno, continuamos con las noticias nacionales del acontecer, pues, acá en la República del Salvador. Entrega de premios a Cotel Aviv DRL, pues, de la rifa que se sostuvo este año que pasara. El sábado 19 de enero fueron entregados los premios de la rifa que se efectuara el pasado mes de diciembre para beneficio del Colegio Marta Garay de Castillo. Los premios fueron entregados en la colonia Maestro Aarón Joaquín de acá de El Salvador, lugar donde se ubica el primer premio, que consistía en una casa amueblada. Hermano, significa que pues prácticamente es el último paso de esta gran rifa, entregar los premios a los hermanos beneficiados. Y el hermano de Joya Almatazán, imagínense, desde Morazán se llevó la casita. Sí, y ahí todo mundo considera que pues esto es de justicia, ¿verdad? Amén. Porque los hermanos que sacaron el primer premio de una casa son hermanos muy humildes, que están en una iglesia, yo creo que están en peores condiciones orográficas respecto a los que les acabo de mencionar.
porque ese lugar donde está el hermano se llama Joya del Matasano. Sí. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero algo tendrá que ver. Sí. Y para llegar ahí, hay que pasar por un monte muy escarpado, y ahí sí es peligrosísimo, porque es muy angosta la carretera y el precipicio está a la orden del día. Sí. Luego hay una curva o varias curvas que si el vehículo no mide bien la vuelta, sí, corre el riesgo de que lo vayan a recoger 1.5 kilómetros abajo. Entonces, incluso recomiendan que ninguna persona que conozca el lugar maneje por ahí. Solamente las personas que son de allí, ¿verdad? Y que tienen práctica. Bueno, pues ya se han de imaginar entonces que los hermanos nunca salen. Sí. Nunca salen, allá están haciendo su vida. Guardaditos. Muy, muy humildes, muy pobrecitos los hermanos, ¿verdad? Y y fue uno de ellos, joven, soltero, por cierto, quien sacó la casita, ¿verdad? Y nos platicaba el hermano cuando se le entregó el premio, que cuando él compró el boleto, dijo, mire mamá, dice, yo lo voy a comprar, pero no lo voy a comprar, dice, porque yo tenga la ambición de una casa. Dice, lo voy a comprar porque yo quiero ayudar a la iglesia. Quiero ayudar a la cooperativa, quiero ayudar al colegio que estableció el siervo de Dios. Dijo, y por ellos, dice, yo lo voy a hacer. Compró 3 boletos. 3. Y el último no tenía para pagarlo. Y por ahí consiguió prestado y fue y lo pagó. Y le dijo a su mamá, dice, bueno mamá, pues si me saco esta casa, pues sería para usted, para que ya no sufra, no le batalle, quién sabe cómo estarán viviendo. Sí. El caso es que ahí el hermano platicó su testimonio y pues aquí consideramos que fue de justicia. La justicia de Dios. De que todos los hermanos que participamos en esta rifa de la cooperativa, pues trajo su beneficio y ahí está ya la prueba. Qué bendición más grande, ¿verdad? Que un hermano de este lugar, de Joya del Matasano, se llevara este gran premio. Y como menciona el hermano Jamín, se muestra, ¿verdad?, la justicia de Dios en esta gran rifa que fue el año pasado. Así es, Julio, y gracias a este apoyo, es así como nuestros hermanos del Colegio Marta Garay dan inicio al año escolar, pues con nuevas instalaciones. Pero antes de comentarles esto, déjenme decirles e informarles que nuestro hermano Adán Peña nos dice, encargado de la iglesia de la colonia Morazán, nos dice, Dios les bendiga, y aquí estamos conectados en la colonia Morazán, y nos comenta que allí en la colonia Morazán anduvo la hermana María Joaquín evangelizando y que los hermanos la recuerdan con mucho amor y con mucho cariño, y pues también nos dice que Dios la bendiga, que el Señor, amén, la siga prosperando, y nos dicen que la hermana llegaba allí a llevar oraciones de nuevo y que la recuerdan con mucho amor. Hermano, imagínese. Sí, pues es que le gusta mucho ir a predicar. Sí. Desde los 8 años nos dice que salía a la obra. Así que pues es una bendición tenerla con nosotros. Y bueno, pues yo le pague al hermano Adán. Y esperemos que la haya escuchado la hermana María en este momento. Así es. Bueno, pues también déjenos comentarles que el Colegio Marta Garay de Castillo inicia su año escolar con nuevas instalaciones. En la inauguración del año lectivo, los maestros y alumnos fueron acogidos por la mejorada infraestructura que les abrió sus puertas para el presente año. Esperamos en Dios, pues, que el Señor los siga colmando de bendiciones y que también nuestro Dios ayude a esos hermanos y maestros, pues, que instruyen a los niños desde pequeños hasta llegar a su bachillerato y hasta llegar, pues, a una edad mayor. Ahí estamos viendo unas imágenes del Colegio Marta Castillo, que muy bonito lo han arreglado nuestros hermanos con nueva infraestructura, y ahí ya presentes también los alumnos iniciando clases con todos los ánimos en este nuevo año 2013. Veo bastante remodelación, hermano Jamín. Así es. Un cambio bastante fuerte con respecto a las instalaciones del Colegio Marta Garay, y pues fomentando la educación en la niñez, en los niños y niñas de la Iglesia de la Luz del Mundo y de las comunidades vecinas al barrio San Nicolás. Bueno, pues parece que se adquirió un terreno al lado del colegio, y lo cual pues amplía más el patio y las instalaciones. Qué bueno. Y es muy probable que para el siguiente año escolar ya tengan un poquito más de aulas y de maestros para recibir a más alumnos.
Así es, y no cabe duda que pues esto es un impulso del varón de Dios, porque son aceptados ahí alumnos de la comunidad religiosa La Luz del Mundo, claro. Y así también alumnos que no pertenecen a esta comunidad, beneficiando así a todos los pues, ciudadanos que están en esta República del Salvador. Ok, esto ha sido la información a nivel de la región. Después del siguiente corte, volvemos con todos ustedes acá en la República del Salvador, exactamente a las 8:45 de la mañana de este día, viernes 25 de enero del año 2013. Vamos al corte y regresamos con ustedes. Busco su gracia, sus gestos.
como el ciego aquel, como el ciego aquel, tan lleno de fe, tan lleno de fe, yo vengo a él. Yo vengo a más hermoso.
Estamos nuevamente con todos ustedes exactamente a las 8:56 de la mañana de este día, viernes 25 de enero del año 2013. Hermana Jenny y pues hermano Jamín y todos los televidentes, un saludo muy especial desde la República Panameña. Desde Panamá se conecta el hermano Denis Hernández y nos manda a decir lo siguiente. Saludo desde la ciudad de Panamá, del canal de Panamá. Nos alegramos de escuchar buenas noticias acerca de la iglesia, ya que estamos pues acostumbrados a escuchar noticias del mundo donde se escucha toda clase de mal. Imagínese, hermano Benjamín, que a veces nosotros pues estamos escuchando a veces en los noticieros o en otros lugares solo malas noticias. En cambio, dice el hermano desde Panamá que él se alegra de estar escuchando buenas noticias a través de este noticiero. Mira, en los noticieros de México yo he visto que hay noticias tan importantes de nuestra iglesia, pero que nunca las pasan. Sí. Cuando se habla de recorridos turísticos, cuando se habla de promociones turísticas, lo que tú quieras, sacan otras cosas menos lo que es. Ahora, los reportajes le dan más importancia a un perrito que se murió de rabia. Sí. ¿Verdad? Y hacen todo un escándalo, sí, y toda una semana, y que ya revivió el perro, y que ya se volvió a morir, y que ya come, que ya bebe. Hacen tan, y sin embargo, de las cosas que verdaderamente valen la pena, no las dicen, las esconden, las ocultan, ¿verdad? Y esto tiene que madurar la sociedad. Y nosotros pretendemos dar lo mejor de nosotros y lo mejor del Salvador y de la iglesia para que todo el mundo sepa, ¿verdad? Claro. Y se dé cuenta. Y efectivamente, como dice el hermano de Panamá, que la mayoría de las televisoras en sus noticias dan todas las noticias amarillistas, asesinatos, accidentes, claro, y que sí, traiciones y todo esto, ¿verdad? Y eso lo único que hace es exacerbar los nervios de la gente. Sí. Mientras que las noticias amables, positivas, creativas, están ocultas. Pues yo le pague por esa observación, hermano. Y esto nos impulsa para mejorar más nuestro trabajo. Bueno, ha sido prácticamente la información que hemos brindado a todos ustedes en este día viernes, ¿verdad? 25 de enero del año 2013. Jenny. Así es, Dios les pague por habernos acompañado en esta hermosa mañana. Este programa ha estado lleno de sorpresas y así les invitamos a que nos acompañen en los diferentes viernes que hemos de transmitir para ustedes con diferentes sorpresas que son para ustedes de gran alegría y gran agrado para nuestra vida espiritual aquí en la Iglesia del Señor. Dios les pague por habernos acompañado y por siempre esforzarnos a esos, felicitar a esos fieles televidentes que siempre están acompañándonos, claro, muy fielmente muy en importante su programa LLDM Noticias. Dios les bendiga y que Dios les pague. Hermano Jamín, el próximo viernes será 1 de febrero. ¡Ay, Señor! Imagínese. Febrero, pues, ya estamos entrando al, sí, mes de bendición. Claro que sí. Y lo esperamos con ansias. Bueno, con ayuda de Dios, ahí estaremos. Hermano Jamín, para despedirnos del programa, de parte suya. Bueno, pues, yo les agradezco a todos los hermanos que nos han visto en este programa el favor de su atención. Sí. Y pues hoy me voy con el corazón henchido por haber oído y haber visto a mi madrecita, una mujer que ha batallado mucho, que ha trabajado y que sigue trabajando, ¿verdad? Sí. Pero principalmente su joya más brillante que se ve, que deslumbra, es el amor que tiene para el apóstol de Jesucristo. Sí. Y esto, pues esta noticia y esta comunicación que tuvimos, sí, nos deja un agradable sabor así de boca es, y un compromiso muy grande que nos esforzaremos cada día más por ser mejores y darle muchas satisfacciones al apóstol del Señor. Dios le pague a la hermana María y Dios les pague a todos los hermanos que nos ven. Y por ustedes estamos trabajando y oren al Señor para que Dios nos ayude porque queremos darle muchas alegrías al apóstol del Señor. Dios los bendiga. Son la mejor audiencia que un programa de televisión y radio puede tener. Nos despedimos, como siempre, de una emisión más de noticias con el lema: siempre leales al apóstol de Jesucristo. Dios les pague por haber estado con nosotros. Nos veremos el 1 de febrero, si Dios lo permite, en una emisión más de noticias de este su programa desde El Salvador. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor.